En esta práctica del laboratorio de introducción a la programación y computación 1, continuaremos viendo temas de Java 2D. En este caso, específicamente, cómo interactuar por medio del ratón. Y vamos a ver entonces cómo hacer detección de clics en Java 2D. La diferencia de hacer detección de clics en Java 2D con otros API para aplicaciones gráficas, por ejemplo Java Swim, es que Java Swim contiene elementos. Las interfaces gráficas se componen de elementos. Estos elementos pueden ser, por ejemplo, combo box, listas, cuadros de texto, que son objetos. Y a estos objetos pueden ponérseles entonces listeners o asociárseles eventos que se pueden disparar dependiendo ciertas características. En este caso nos interesarían los eventos de ratón, específicamente el clic. La cuestión es que estos eventos pueden asociarse directamente a los objetos, mientras que en Java 2D los objetos que se dibujan no son más que píxeles en realidad. Así que tiene que ponerse el evento sobre el contenedor en el que se pintaron todos los elementos. Pero no puede diferenciarse en cuál de los elementos pintados es que se dio clic. Esto porque son simplemente píxeles, no son objetos dentro de la memoria del programa. Así que el único objeto que tenemos es el contenedor sobre el que se pintaron. Así que vamos a tener que poner el evento listener sobre el contenedor y determinar en qué posición del contenedor se dio clic y qué hay pintado en esa posición para saber si efectivamente se dio clic en alguno de los elementos que están dibujados en el contenedor. En cuanto a los eventos, en Java existen distintos tipos de listener. Los listener o escuchas son métodos o acciones que están asociadas a alguna acción, algún evento, de tal manera que dependiendo del tipo de listener que tengamos. Por ejemplo, acá están algunos de los más comunes. El Focus Listener se activa cada vez que algún objeto dentro de la pantalla gana el foco. Es decir, está como elemento predeterminado para recibir la entrada. Están los eventos que se disparan por medio de teclas. En este caso, los escucharíamos con un Key Listener. Y específicamente el que nos interesa en este momento es el mouse listener. El mouse listener escucha distintos tipos de eventos de ratón. Uno es el clic y sus subdivisiones, como pueden ser el mouse pressed y el mouse released, que son las dos partes de un clic, en donde la parte de mouse press es cuando presionamos ese flanco, cuando presionamos el ratón. Y el mouse release es cuando lo soltamos, mientras que el mouse click abarca las dos acciones, cuando se presiona y se suelta. Así que podemos hacer distintas acciones dependiendo qué listener tengamos. Además, hay algunos otros listeners para otros eventos de ratón, por ejemplo, movimientos del ratón y el movimiento del scroll o de la rueda del ratón. Para ver más sobre los eventos en Java, acá está el enlace hacia la documentación oficial en la página de Oracle. Antes de poder tratar de ver un ejemplo sobre los eventos, vamos a recapitular el sistema de coordenadas en Java 2D, porque sobre esto va a recaer que podamos hacer la detección de un evento. Entonces, siempre la esquina superior izquierda corresponde al píxel 0,0. El eje X, que generalmente es el primer parámetro que se pasa, es sobre la horizontal y crece hacia la derecha, mientras que el eje vertical o el eje Y crece de arriba hacia abajo. Así que con esto en mente, vamos a tratar de dibujar una interfaz gráfica como esta, en donde el elemento mayor que está acá, toda esta ventana corresponde a un JFrame. Este JFrame va a tener un contenedor que va a ser un panel y sobre ese panel vamos a dibujar. En este caso dibujaríamos esta imagen que es una carpeta. Y queremos entonces detectar si al dar un clic
Por ejemplo, si se da un clic acá, si ese clic fue dentro de la carpeta o no. Obviamente en este caso no fue dentro de la carpeta, pero el objeto contenedor va a ser en realidad todo esta área que está acá. Así que ahí estaríamos escuchando clics y el listener se lo colocamos a todo ese objeto contenedor. Así que esto que está acá, la carpeta no son más que píxeles. ¿Y cómo determinar cuando un clic fue dado efectivamente dentro del área que abarca la carpeta? Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es trabajar con las coordenadas. Por ser un ejemplo de introducción, estamos trabajando con una imagen que vamos a asumir es cuadrada. Así que necesitamos conocer el ancho y el alto, o por lo menos rectangular. Necesitamos conocer el ancho y el alto de esta imagen y en qué posición está colocada. Así que necesitamos conocer la coordenada de la esquina superior izquierda de esta imagen. Por ejemplo, en este caso correspondería a el punto que está acá. Necesitamos conocer esa coordenada, debe estar guardada en el programa. Esto lo hacemos porque para detectar un clic necesitamos delimitar en qué área fue dado el clic. El evento del clic nos permite conocer cuál fue el punto exacto en la pantalla en donde se dio clic. Así que necesitamos conocer nuestro punto de referencia. En este caso, suponiendo que hemos dado clic en algún punto de la pantalla, por ejemplo, suponiendo que nuestro clic lo hemos dado acá, en el punto verde, ¿cómo sabemos si está dentro del área de la carpeta o no? El mecanismo sería tomar el punto de la esquina superior izquierda y verificar si se encuentra a la derecha en cuanto a X y abajo en cuanto a Y. Porque sabemos que estamos a partir de la esquina superior izquierda. Así que tomamos el valor en X y tomamos el valor en Y y debe encontrarse por debajo del valor en Y y a la derecha del valor en X. Así que si le colocamos nombres a las coordenadas para poder identificarlas mejor, podemos trabajar que nuestro punto tiene coordenadas X1, Y1, mientras que el punto de referencia de la esquina superior izquierda le colocaremos X2, Y2. Por lo que parte de las condiciones para poder verificar que el punto está dentro del área de la carpeta es que el valor del clic X1 sea mayor que la coordenada en X del punto 2 y tiene que estar por debajo, así que la coordenada en Y de nuestro punto, nuestro clic, tiene que ser mayor que la coordenada en Y del punto de referencia de la esquina superior izquierda. Pero esto no nos dice que efectivamente está dentro del área de la carpeta, solo que podría estar. Así como en este caso cumple las condiciones, pero no se considera que esté dentro del área de la carpeta. Eso es porque necesitamos hacer una validación original, adicional. Necesitamos conocer un segundo punto de referencia. En este caso, el punto de referencia sería la esquina inferior derecha. Esta esquina que está acá. Esta esquina es posible conocerla siempre que tengamos guardado dentro de nuestro programa el valor de referencia de la esquina superior izquierda y conozcamos el ancho y el alto. Así que únicamente tomamos las coordenadas de la esquina superior izquierda, le sumamos el ancho y obtenemos la coordenada en X de este punto al que llamaremos X3. Y si tomamos la coordenada en Y y le sumamos su alto, entonces
obtendremos el valor Y3. Entonces, con respecto a este segundo valor de referencia, vamos a lanzar un área en donde, como podemos observar, para que se considere clic dentro, tiene que cumplir las condiciones en donde en este caso tiene que ser menor el valor del clic. Es decir, tiene que estar arriba de la posición en Y y al lado izquierdo de la posición en X. Eso significa que aquí tenemos que añadir una condición más, en donde con respecto a nuestro clic, la X del clic tiene que ser menor porque tiene que encontrarse hacia este lado de nuestro segundo punto de referencia, de la esquina inferior derecha, y en el caso de Y también tiene que ser menor que la correspondiente Y. Entonces tiene que cumplirse esas cuatro condiciones. Si se cumplen esas cuatro condiciones, la única área que lo cumple es el área entre los dos puntos de referencia, que sería esta que está acá. Entonces, si el clic está dentro de esa área, vamos a considerar que hemos dado clic dentro de la carpeta, cuando en realidad lo único que conocemos son ciertos puntos de referencia. Vamos a hacer un programa de ejemplo entonces para poder visualizar esto ya programado en Java. Tengo NetBeans acá y vamos a crear un nuevo proyecto de Java con Maven. Ya se ha activado el componente. Vamos a colocarle un nombre a nuestro proyecto, al que llamaré Java 2D Click. Una vez está creado el proyecto, vamos a ir a Source Packages, a nuestro paquete predeterminado, y en este paquete predeterminado vamos a crear un Java Main Class. El mismo nombre del proyecto. Java 2D Click. Crearé entonces un paquete para colocar los componentes de interfaz gráfica. Este paquete lo voy a crear en Source Packages. Se llamará vistas. Una vez creado el paquete vistas, dentro del paquete vistas creo una nueva Java class al que llamaré ventana. Para crear un componente de ventana que tenga una barra en el sistema operativo, tiene que ser un Java JFrame, así que es extends JFrame. Se necesitaría un import para esta clase, es import javax.swing.jframe, así que los JFrame son ventanas del sistema operativo. Voy a utilizar entonces un constructor. Será un constructor sin ningún parámetro. Lo único que voy a configurar aquí por de pronto va a ser las operaciones de set default close operation para que el programa completo se cierre cuando la ventana sea cerrada por el usuario. Así que a partir de la clase JFrame voy a obtener la constante exit on close. Además, voy a configurar con la operación, con el método setBounce de JFrame en qué posición quiero que arranque la ventana. Quiero que arranque en la esquina superior izquierda de mi pantalla y que tenga 1000 píxeles de ancho por 1000 píxeles de alto.
Estos valores podrían cambiar dependiendo su pantalla, qué tan grande o qué tan pequeña se vea según su resolución. Entonces, una vez ya está creado esto, necesito colocar el contenedor sobre el que voy a pintar los elementos de Java 2D. En este caso, mi contenedor va a ser un panel. Así que en vista siempre voy a crear un Java class. Y le llamaré mi panel. Entonces, para que este se convierta en un objeto de clase panel, voy a hacer herencia de la clase jPanel. Necesito un import y es a partir de la biblioteca de JavaX. Crearé nuevamente el constructor para este panel. Por el momento no necesito parámetros. Algunas configuraciones, por ejemplo, utilizando setBounds, en qué posición en el contenedor en el que vaya a colocar el panel quiero que esté. El contenedor del panel va a ser el JFrame y quiero que arranque en la esquina superior izquierda, así que es 0,0. Y quiero que mi panel tenga las mismas dimensiones que el JFrame, así que va a abarcar toda su área. Así que para poder ver la ventana con todos los elementos, al menos por de pronto, regreso a la ventana y utilizo el método add, en donde voy a crear un nuevo objeto de clase panel y lo agrego a la ventana. La ventana en este momento no sería visible, es en el método main de la clase principal en donde quiero que arranque el programa. Acá necesito crear una instancia de la ventana. Como está en otro paquete, necesito un import al paquete de vistas, a la clase ventana. No es visible todavía, solo he creado el objeto, así que para que sea visible al usuario, utilizo el método setVisible con el parámetro true. Así que en este momento ya puedo ejecutar el proyecto. Me pregunta cuál es la clase principal, es la clase Java 2D Click y quiero recordar permanentemente esa selección. Así que la ventana ya se muestra. En este caso no se aprecia que hay un panel porque el panel tiene las mismas dimensiones y los mismos colores que el JFrame. Por lo tanto, a la vista parece que es solo un JFrame, pero el panel ya abarca toda el área gris que está ahí. Entonces, para poder dibujar la imagen, la imagen que quiero dibujar es este archivo que se llama folder.png. Se trata de una imagen que tiene transparencia y que conozco de antemano que tiene una dimensión de 96 por 96 píxeles. Así que para poder agregar esto a mi proyecto, voy a ir a la pestaña de archivos. Expando mi proyecto, la carpeta de código fuente y la carpeta main. Acá en la carpeta main voy a crear el folder resources, que es la carpeta en donde Maven va a buscar cualquier archivo, en este caso una imagen, que yo quiera importar dentro de mi proyecto. Entonces ha aparecido en la pestaña de proyectos una carpeta que dice otras fuentes y acá está la carpeta resources. Dentro de la carpeta resources voy a crear entonces un Java package img para contener a imágenes que quiera colocar. Este método se necesita si se va a utilizar Java con Maven. No es necesario hacerlo si se utiliza Java con ANT, porque las imágenes pueden importarse a algún paquete del Source Packages. Pero Maven solo importa código Java. Así que todo lo que no sea código Java tiene que colocarse en la carpeta Resources.
Voy a llevar esta imagen entonces, la voy a copiar. Sé que esta es mi carpeta de proyectos, NetBean Projects. Aquí está el proyecto que estoy trabajando, ya va doble clic. La carpeta de código fuente, la carpeta main, la carpeta de resources, finalmente el paquete IMG. Copio la imagen a esta carpeta y automáticamente ha aparecido acá. Así que ya tengo mi imagen. La ventaja de hacer esto es que esta imagen va a ser empaquetada dentro de mi programa Java. De lo contrario, yo tendría que pasarle una ruta relativa o absoluta, pero a partir de mi sistema operativo, de mi sistema de archivos de mi sistema operativo. Lo cual, si me llevo mi programa para otra computadora, esa ruta va a cambiar. Así que si empaqueto a la imagen junto con mi proyecto, esa ruta no cambia y el programa es más portable. Entonces, una vez ya colocada la imagen acá, voy a mi panel y sobreescribo el método Paint Component. Que debe recibir a un objeto de tipo graphics. Necesito la anotación override y necesito un import a Java AWT graphics. Necesito la anotación override porque estoy sobreescribiendo el comportamiento original. Entonces, necesito un objeto acá al que voy a denominar G y que es de tipo graphics. Es común llamar a la versión de Paint Component de la superclase para conservar los comportamientos originales. Y envío como parámetro la G que el sistema de gráficos de Java me envía. Así que debajo de este llamado a la superclase, al supermétodo, es en donde voy a añadir mis comportamientos adicionales, que en este caso es cargar la imagen y pintarla. Como este método se puede llamar en repetidas ocasiones, dependiendo cuando el sistema lo considere necesario repintar o cuando utilice manualmente el método repaint, que puedo invocar al sistema de gráficos de Java para que repinte el componente, sí. Invoco a este método. Así que cuando el sistema operativo, el sistema de gráficos de Java o un llamado explícito a repaint sea hecho, se va a invocar el método de paint component. Así que no quiero cargar la imagen acá porque se estaría cargando cada vez. La imagen no va a cambiar, así que lo voy a hacer de manera global. Voy a tener un objeto global, debido a que es interno de mi clase, lo voy a declarar privado. Necesito un import de Java X Swim Image Icon. Así que en el constructor voy a cargar a la imagen, que es la carpeta. Get class, get resource. Y acá paso una ruta que puede ser relativa o absoluta, y en este caso es con respecto a la carpeta resources. Así que con respecto al root, que es la carpeta resources, paquete IMG, el archivo que se llama folder.png. Así no dependo de mi sistema de archivos del sistema operativo, porque por ejemplo en los sistemas Unix se utiliza esta barra para las rutas en los archivos, pero en los sistemas operativos como Windows se utiliza el backslash, así que la barra sería al contrario. Cuando se utilizan recursos internos del paquete, no es necesario cambiar las barras en el sistema operativo que estemos, siempre se va a utilizar el slash normal. Así que a menos que cargara el archivo con la clase file, por ejemplo, entonces con la clase file sí necesitaría saber en qué sistema operativo estoy.
Así que ese es otro problema que nos evitamos si el empaquetado tiene la imagen, porque la nomenclatura es estática independientemente del sistema operativo. Así que la imagen está declarada globalmente. El objeto se crea dentro del constructor, que es lo primero que se invoca del panel. Y cuando se vaya a dibujar el panel, ya está cargada la imagen. Para eso vamos a hacer una invocación al objeto G, draw image, la forma más sencilla en este caso, que sería qué imagen quiero dibujar, es a partir del objeto img.getImage, en qué posición quiero que esté la esquina superior izquierda de la imagen, la voy a colocar en la posición 600,600, por ejemplo, y sobre qué objeto quiero dibujarla, este panel, este objeto panel que estoy trabajando actualmente. Así que en este momento podemos ejecutar. Y podemos ver que la imagen está acá. Ahora tenemos que agregar el listener o el escucha, el método que se va a disparar cada vez que haya un evento de clic. Este listener lo vamos a agregar al panel. Entonces lo vamos a hacer en el constructor. Vamos a colocar acá una invocación al método que ya existe declarado porque se hereda desde JPanel. Add mouse listener. Y acá necesitamos pasar un objeto de tipo mouse adapter. Sin embargo, mouse adapter, que además tengo que importar desde AWT, necesito esta línea de import, que además el mouse adapter se trata de una clase abstracta, así que no puedo crear objetos de clases abstractas, tengo que hacer una herencia y a partir de ese objeto que hereda de esta clase abstracta ya puedo crear objetos. Eso significa que tendría que, por ejemplo, crear un objeto aparte acá, en este archivo puedo crearlo, o crear un archivo adicional en donde cree el objeto que hereda de mouse adapter o una forma simplificada en donde a partir de corchetes después de los llamados al constructor hago mi propia implementación acá. En este caso voy a utilizar este método porque mi implementación va a ser corta. Así que acá estoy declarando un objeto mouse adapter que en realidad es un nuevo objeto que hereda desde mouse adapter. Y acá puedo hacer mis cambios. En este caso, lo único que me interesa es cambiar un evento en particular, que es mouse clicked. Entonces, mouse clicked recibe como parámetro mouse event, al que también tengo que importar desde AWT. Así que necesito esta línea. Una vez ya tengo la declaración del método que quiero sobreescribir de mi objeto que hereda de mouse adapter, voy a añadir también la notación override porque estoy sobreescribiendo. Así que este es mi método. Cada vez entonces que se haga un clic, porque ese es el tipo de evento que estoy escuchando acá, cada vez que se haga un clic, entonces se va a ejecutar el código que esté dentro de este método. Para eso lo añadí como un mouse listener. Entonces, cada vez que haya un clic, se va a ejecutar lo que esté acá. Por ejemplo, un simple llamado a imprimir a la terminal. Con el mensaje clic. Entonces podemos ver que cuando presiono clic sobre cualquier parte del panel, en este caso de la interfaz gráfica que lo abarca todo, detecta que efectivamente he dado clic, pero no importa si el clic lo he dado dentro de la carpeta o en cualquier otra posición. Ahora tengo que delimitar que obtenga un mensaje diferente cuando el clic está dentro del área que corresponde a la carpeta.
Lo que significaría es implementar las condiciones que había colocado acá. Entonces, tengo que conocer cuál es la posición en donde se ha dibujado la imagen. Es decir, necesito conocer esta posición que está acá, porque esa posición es mi posición de referencia de la esquina superior izquierda. Así que para simplificar la tarea, lo mejor sería que estuviera en variables. Por ejemplo, voy a llamar XY a esa variable. Que por de pronto va a estar solo declarada. Y a Y como la otra variable. En el constructor, entonces, luego de set bounds, voy a darle los valores. Había trabajado con 600 en X y 600 en Y. Así que esos mismos valores son los que voy a asignar acá. Así que ahora aquí solo voy a hacer referencia a las variables que ya contienen estos datos. Y entonces estas variables X y Y las puedo utilizar acá mismo dentro de mi mouse adapter. Entonces, lo que voy a hacer es una comparación con un sí lógico y el punto en el que se ha dado clic lo puedo obtener a partir del mouse event e.getX y el método getY o Y. Esto me da entonces las coordenadas del clic. Entonces, para hacer el primer batch de comparaciones, que serían estas que están acá. Necesito comparar a mi clic que tenga coordenadas mayores que en la esquina superior izquierda. Eso significa que mi clic es e.getX. Tiene que ser mayor la coordenada en X que mi punto de referencia en X que es XY. Y un ilógico, e.getX. La coordenada en Y de mi clic tiene que ser mayor que mi punto de referencia en Y, la coordenada en Y del punto de referencia. Así que esa es la primera pareja de condiciones. Además, tiene que cumplirse que el clic tiene que ser menor que, en este caso, el segundo punto de referencia, que es la esquina inferior derecha. Así que es siempre e.getX. En este caso tiene que ser menor. Para poder obtener cuál es mi segundo punto de referencia, lo voy a tener que hacer a partir de XY. Entonces voy a calcularlo acá. Conozco que mi imagen tiene 96 píxeles por 96 píxeles, así que simplemente voy a hacer una suma. A partir del punto en X, le sumo 96 píxeles, que es el ancho, y llego a la coordenada en X del segundo punto. Y lo mismo para la coordenada en Y. En este caso tiene que ser menor que YI más 96. Debido a que es un cuadrado, entonces estos valores son exactamente iguales. Entonces, si se cumplen todas estas condiciones, estoy dentro del área de la carpeta. Así que voy a poner en el if clic en carpeta. En el caso contrario, que no se cumplan estas condiciones, es porque está fuera de la carpeta. Así que voy a poner el mensaje clic afuera. Así que una vez teniendo ya estas validaciones, vamos a ejecutar el programa. Podemos ver que está acá. Si doy un clic acá, podemos ver cómo no cumple las condiciones y se muestra el mensaje clic afuera. De la misma manera, estos otros clics están acá, pero si doy un clic acá, cumple las condiciones porque el área en la que di el clic da verdadero al validar estas condiciones que están acá en el if. Entonces, así es como puedo detectar
que he dado clic dentro de la carpeta, cuando la carpeta no son más que píxeles, porque no puedo ponerle un listener al objeto carpeta, porque en realidad no hay un objeto carpeta, en realidad son solo píxeles dibujados en un contenedor. Así que el listener está en el contenedor y tengo que hacer operaciones aritméticas para determinar que el clic ha sido dado dentro del área en el que se supone está la carpeta. En este caso, estas validaciones son sencillas porque estamos hablando de un rectángulo. Si la figura es distinta, entonces podría complicarse un poco la matemática para determinar si está dentro del área, porque las formas sinuosas van a ser más difíciles de calcular. Por ejemplo, podría entonces subdividirse en un grid, en una cuadrícula, y verificar cuáles de esos elementos más pequeños, es decir, en cuadrículas más pequeñas, corresponden a áreas dentro de la imagen y cuáles de la cuadrícula están fuera de la imagen. Así que tendría que hacerse esta operación repetitivamente en un grid o en una tabla en la que se haya subdividido la imagen, lo que significa más trabajo. Así que estos son algunas operaciones sencillas con las que se puede hacer detección de eventos. Acá se puede poner cualquier cantidad de operaciones. Acá podrían hacerse cuestiones como que al dar clic sobre la imagen, entonces se dibuje otra imagen. Es decir, podemos cambiar una variable global img y forzar el repintado con repaint y la imagen cambiaría. Así que se puede hacer infinidad de operaciones, pero lo importante es detectar que el clic ha sido dado en cierta área. Así que con eso se terminarían los temas de recapitulación para poder hacer la práctica 8. Igualmente, cualquier actividad será anunciada a través del campus virtual.